Estamos seguros que su Santidad Juan Pablo II, en estos sus momentos de enfermedad, nos tiene presentes, y nosotros también, como la primitiva Iglesia, queremos acompañar a Pedro, al sucesor de Pedro, a Juan Pablo II, en medio de estos momentos de dolor y de sufrimiento. Hermanos, por aquí nos El pueblo mexicano está íntimamente ligado a su Santidad Juan Pablo II y de alguna manera quiere expresar ese cariño, corresponder a ese cariño, ahora con sus oraciones, acompañándolo, sabiendo que está en el sufrimiento, sabiendo que está en el dolor, sabiendo que está gravemente enfermo, como nos han dicho. Hasta el último momento de su vida, está testimoniando en aquello que cree. Está cumpliendo la misión que él recibió de su Señor, de Cristo Jesús. Y ahora, no con palabras, porque no puede hablar, pero con su propia actitud, con ese estilo de enfrentar la enfermedad y la misma muerte, nos está diciendo qué estilo de vida debemos de llevar nosotros.